chiflado en mi tristeza. Hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanda, como juega el gato maula con el mísero ratón. Marqueña. Y díganme, pues, ¿quién no se anima a cocinar así? ¿Ah? ¿Pero cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Bienvenida. Estoy... Muchas gracias, estamos en la tanguería y estoy en el bandoneón con Marco. Y por este lado con el chef Marcelo, que nos tiene preparado, pues, no solo este montón de música tan maravillosa, sino un churrasco muy al estilo argentino. ¿Cómo estás? Hola, bueno... Bien, el churrasco, sí, al estilo argentino, en realidad es un plato muy nuestro. El churrasco es una de las comidas favoritas de todas las casas argentinas, tanto como la pasta. Pero bueno, el churrasco también se puede hacer en una casa, en el día a día, algunos en un sartén. Y bueno, el que más gusta es este que vamos a hacer hoy, que es a la parrilla. Bueno, contanos este concepto de la tanguería. Entendemos sí. Que vos primero, cuando llegaste a Colombia, estuviste vendiendo todos estos productos deliciosos en la calle, muy cerca del Pablo Tobón Uribe, del teatro. Sí, 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 sí. Y en este momento estás ubicado aquí en el poblado, en este restaurante tan bonito, y además lo amenizas con esta música tan típica y que a todos los paisas nos encanta. Así es. Mira, en realidad yo toda la vida he cantado tangos y me he dedicado exclusivamente a cantar tangos. Cuando llegué a Medellín, vi que les gustaba mi sazón y como yo cocinaba, que bueno, era el cocinero elegido siempre en Argentina, era quien les hacía la parrillada a toda la familia, a todos los amigos. Así que a partir de ahí empezamos como con este proyecto de querer cocinar y nos ofrecieron la posibilidad de hacerlo en la puerta del Teatro Pablo Tobón, ¿no? Y no dudamos un minuto y empezamos ahí haciendo churrascos, bifes de chorizo y bueno, algunos otros platos más. No, qué delicia. Les cuento que el bandoneón va a estar acompañándonos de fondo y pues esto a mí me tiene como muy emocionada porque me encanta ese bandoneón. Entonces vamos a tomar nota de los ingredientes y seguimos conversando de toda esta cocina argentina tan deliciosa. Sí. Vamos a necesitar 250 gramos de churrasco de res, 20 gramos de lechuga verde crespa, una papa capira, tomate cherry, pimentón, reducción de balsámico y mixtura de frutos secos. Eso es todo, ¿cierto? Eso es todo. En realidad es una cocina muy sencilla, muy básica. El asado argentino yo creo que consiste más en eso, no tiene tantos secretos. En realidad secretos tiene, lo que no tiene es tantos condimentos. Es que yo me he dado cuenta a través de todas las cocinas que hemos visitado que hay ciertas preparaciones de todos los lugares que tienen de pronto su grado de complejidad. Pero en términos generales, pues los chefs son muy prácticos sí. Y la comida sale fácil. Los que nos complicamos de pronto somos nosotros. Yo creo que sí, que por ahí la hacemos más complicada de lo que es. Es mucho más simple, es mucho... De hecho, esto empezó muy básico. Un fuego, una cruz de palo y la carne agarrada a la cruz y se hacía así el asado. Así empezaron los gauchos. Después llegó la parrilla que la trajeron los inmigrantes europeos. La parrilla en Argentina no existía, era una forma de cocción europea y la adoptamos porque, bueno, Argentina
vos sabés, tiene ahí muchísima yo carne. Yo te interrumpo y quiero que me digas, pues vemos esta parrilla de carbón y muchas personas de pronto en las fincas o en los patios tenemos parrillas de carbón. Claro, pero a veces es difícil conseguir prender el fuego, o sea, algo tan básico como que no tiene nada que ver con la preparación, con el sabor y todo, pero ¿cómo prendemos ese fuego? Bueno, hay una manera muy sencilla de prender el fuego. Vamos a hacer con el carbón una casita con el carbón. Mira, y le ponemos en un papelito aceite quemado, puede ser, inclusive, no hace falta, sí, de cocina, y se lo pones adentro de la casita. Le prendes el fuego y solito va agarrando. No tenés que tocarlo más. Es fundamental que tu parrilla no sea cerrada abajo. Si tu parrilla fuese cerrada hermética abajo, le vas a tener que hacer unos agujeritos de lado para que tenga oxígeno y se pueda prender el fuego. Listo. Es tan entendido. Sencillo como eso. Mirá qué lindo fuego. Mirá qué lindo carboncito. No, y con ese bandoneón y este acento argentino, yo sí. Ya estoy hipnotizada. No me digas, ¿será que entonces un vinito haría falta o no? Apenas, como para completar apenas esta, sería, estamos ¿no? en horario este familiar, mariaje. Pero bueno. aguanta para más tardecito. Claro. Contanos del churrasco, porque hay en muchas partes que le llaman chata, sí, ¿cierto? Sí, claro, acá se le dice la chata. ¿Es este el corte? Se los vamos a mostrar acá. Este es el corte. Ustedes lo conocen. Es el que viene cubierto en grasa o el gordito, que ustedes dicen el gordito. Mientras más gordito tenga, más rica va a ser la carne. Y hay gente que de pronto le tiene temor a ese gordito y lo primero que hace cuando llega la carne así es desgordarla. No, pecado claro. mortal, ¿cierto? Claro, no yo le podés sacar la grasa. Yo quiero que de boca de un argentino como tú, experto en asados, salgan esos consejos. ¿Por qué es importante conservar esa grasa? Sí, eso es lo que le da el sabor. De hecho, alguna vez en una carnicería estaban por hacer un asado un cliente que yo estaba también comprando y le dijo, desgórdela toda, déjemela sin grasa. Se debe acordar el hombre si me está viendo. Y le dije, no, amigo, no le saque la grasa que no le va a quedar gusto a nada. Se le va todo el sabor. Y me preguntó, ¿y el colesterol? Ah, bueno, una por otras. No, y tenemos que dejar como esa concepción de que el colesterol es malo. El colesterol también nos ayuda a regenerar hormonas, a reparar tejidos. En exceso es malo, pero sí, claro. Si hace igual parte de nuestra sana dieta... Es necesario que comas el gordo porque fíjate que está bien separada de la carne. En general, esta carne es bastante magra. Lo único que tiene es la grasita por este lado. Cuando vos tenés el corte, le podés sacar la grasita, no la comés, pero ya le dio el sabor. Exacto, es esperado. Necesaria para esa cocción. Entonces, manos a la obra. ¿Sí? Bueno, mira, acá tenemos un corte que yo ya tenía previsto de 250 gramos. ¿Eso qué proceso tiene? ¿Solamente lo cortamos y ya? ¿O tiene sal, de nada, pronto algún adobo? Nada. Solamente se cortó 250 gramos. ¿Cuál es la idea? Que no corten muy finita la carne. Si la cortan muy delgada para eso hacer un asado. Eso es mucho de los paisas. Sí. Ponemos un montón de lonjitas de carne a asar y entonces por eso yo creo que es que nos queda como chancletuda. Claro, y espero porque, que me entendás el término. Sí, en realidad queda como una especie de suela de zapato. Exacto, lo que le llaman. Así. No tiene sabor tampoco, pierde mucho el sabor aunque le dejes la grasa. Si lo cortás muy delgado, pierde la jugosidad, también pierde la jugosidad, con lo cual vamos pasando a la parrilla. Raro. Ya vamos montando en la parrilla, dale. Vos sabés que esto es muy rápido, ¿no? Acá sí, cocinamos rapidito. Sí, sí, sí. Sin complicaciones. Sin complicaciones. Vamos bueno, a bajar la parrilla. Otra cosita que te quiero preguntar. Sí. Vemos entonces este empaque al vacío que ya nos indica que hay una maduración en la carne. Claro. Es necesario que para hacer este churrasco y nos quede con ese toquecito argentino, ¿sea una carne madurada o puede ser una carne...? No necesariamente. Yo porque soy un poquito fanático y la maduramos 2 meses, nosotros acá en la tanguería se madura 2 meses la carne. Uh-huh. Empacada al vacío de 0 a 3 grados durante 2 meses, tratar de no abrir mucho la nevera para que quede más suave, más tierna la carne.
Pero si, bueno, si vos no tenés la posibilidad de madurarla, hay algunos lugares por la ciudad que vos ya podés comprar madurada con 15 días. Y ya cambia, ya después de los 15 días se queda mucho más tierna la carne. Ok, o sea que es importante saber que una buena maduración es a partir de los 15 días. Sí, ya después de los 15 días hemos probado, de 15 días en adelante ya se nota mucho. Y más tiempo la tenés, mejor se nota. Tiene un riesgo muy grande. Que ¿cuál es el riesgo? Es probable que de 10 troncos grandes como este, uno o dos, tengas que tirarlo, tengas que botarlo, te puede pasar. Y porque a lo mejor perdió el vacío, porque abrieron mucho la nevera y se puso fea. Ah, ok, entiendo. No tiene salvación, no la pueden comer, no vayan a comer. Si ya en el aroma te das cuenta, es mucha la diferencia. Esta es una carne fresca, vos, el aroma que tiene es muy rico, se nota que está muy bien. Si estuviese mala, sería muy fuerte el olor. Inmediatamente te das cuenta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer entonces a esa carnita para llevarla a la parrilla? Nada, no le vamos a hacer nada. Ni sal, ni aceite, ni nada. Nada, nada. Solo darle cariño y calor en la parrilla. Y la parrilla sí está precalentada, ¿cierto? La parrilla sí, ya está el carboncito acá esperando. Te presento a la morocha, la que nos ha acompañado todo este tiempo. Trabajando ahí en la puerta del Pablo Tobón siempre y en los eventos de muchos que nos estarán viendo y hemos estado en sus casas y llevamos a la morocha por allá. Mirá, esto es muy simple y muy sencillo. Vamos a hacer primero una primera parte donde vamos a colocar la carne, pero me estoy olvidando una parte importante. Mirá, chimichurri a la parrilla un poquito. Si vos tenés esa parrilla que se compra en algunos supermercados, que es redondita con cuatro patitas, haces lo mismo. A los fierritos le pasás un poquito de chimichurri para que no se te pegue. ¿Estás hablando de las que carne se ponen encima de la estufa o qué? O también puede ser una de esas, o las que llevan carbón, que tienen cuatro patitas, más de altas, las redonditas. Sí, ya, entiendo. Que parecen como una matera alta. Claro, como una matera alta. Entonces, primera parte, le echamos chimichurri ya a los hierros para que no se nos pegue la carne. Y la colocamos quieta. La vamos a dejar ahí 10 segundos. 10 segundos, ok. 10 segundos. ¿Están contando? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, casi 0. Ya. Y marcó la primera parte y la rotamos un poquito. Ok. Ahí la vamos a dejar los minutos. Con de acuerdo. Eso solo buscamos hacer esas marcas bonitas. Sí, ahí te lo voy a explicar. Lo que hicimos fue esto. Pusimos la carne aquí, ¿verdad? A ver, pusimos la carne así. Hicimos esto nada más. Voltearla un poquitico. Un poquitito. ¿Para qué? Para que nos queden los rombitos. Ok, entonces quedémonos con esa carne ahí terminando de estar como ahí en su punto. Y nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Les recuerdo que estamos desde La Tanguería con este bandoneón maravilloso a cargo de Marco. Estás viendo A la Carta. Tener el gusto de siempre poder cocinar con esta música tan deliciosa en vivo y de manos pues de expertos con nada más y nada menos que Marcelo. Muchísimas gracias. El chef de La Tanguería que nos tiene hoy un churrasco delicioso. Habíamos puesto el churrasquito ahí sin sal, solamente hidratando la parrilla. Le dimos una vueltecita ahí como por el mismo lado, que él nos explicó pues que era para marcar la carne. Sí. Y ya, ahí la tenemos.
Veo que estás hidratando con chimichurri. Sí. ¿Cuál es el secreto para tener un chimichurri con ese sello argentino? Bueno, esa es una receta que nosotros no acostumbramos a dar, no podemos dar, porque queda para tratar de conservar nuestra sazón. Nunca decimos que lleva perejil, ajo, aceite, vinagre y el toque secreto es limón. Ok. Nada ya, más, no lleva más nada. Ya todos no escucharon. Sí, nadie lo escuchó, ¿verdad? Nadie lo escuchó. Bueno, vamos a hacer la ensalada, ¿o no? Listo. Hagamos entonces los acompañantes. Casi siempre que vemos como estas carnes asadas, el acompañante son como vegetales frescos de preferencia. Sí. Vamos a sacarle estas puntitas. Te cuento que nosotros, en Argentina, no cortamos la lechuga pequeña, sino que las ponemos grandecitas. Y cada uno la corta en el plato a gusto. Listo. ¿Mm? Vamos a decorar ahí cortito, simple y sencillo. Tenemos dos tipos de tomate, podemos elegir. No sé si quieres este o cherry, chonto o cherry. Puede ser chonto. ¿Chonto? Usemos el tomate chonto y mientras tanto yo le recuerdo a los televidentes que la diferencia básicamente entre lo que llaman bistec y churrasco es que el bistec de pronto es un poquito más grueso. Más grueso que este corte que tenemos acá de churrasco, que ya también vemos que el toquecito para que sea argentino es ese, que sea un corte grueso, alto. Ensaladita, le vamos a poner un poquito de frutos secos, mixtos, los dejamos ahí. Y acá tenemos una reducción de vino tinto. Okay. Azúcar morena, vino tinto, lo ponemos a reducir en fuego. Y tampoco nos vas a dar el truco, ¿no? ¿Cierto? No lo puedo dar. Y ahí le ponemos un poquito para que tenga saborcito y ya que estamos nos deliramos un poco y le tiramos un poquito para que decore el plato. Y es que mezclar como las verduras con los frutos secos le da muy buena textura a esa ensalada. Además que le da un saborcito diferente. La crocancia, claro, los frutos secos le da esa crocancia que uno le gusta mucho. Bueno. Además, pues de que los frutos secos son una fuente de grasa también beneficiosa para nuestro cuerpo, como son los ácidos omega 3, que recordemos que son los que debemos consumir y los que debemos evitar son los omega 6. ¿Que dónde están presentes? Principalmente en los aceites hidrogenados, aceites vegetales y margarinas vegetales. ¿Cuánto tiempo lleva nuestra carnita ahí? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo lleva nuestra carnita? Y bueno, este llevó unos 4 minutos de cada lado. ¿Y eso es como para obtener qué término, chef? Esto para tener un 3/4 medio. Yo voy a poner esto por aquí. Un término que a mí me gusta mucho, entre 3/4 y medio. Uno tiene buena jugosidad en la carne y no está tan seco. Y hazle como una invitación a los televidentes, porque acá en Medellín es muy de consumir la carne bien asada. Sí. Y yo veo que en todos los restaurantes que hemos visitado que se dedican a hacer parrilla, la recomendación es como a que la carne sea más jugosita, como más... Es necesario que sea un poquito más jugosita, que no sea tan delgado el corte, que sea un poquito más alto y se puede aprovechar y saborear mucho mejor. Mirá qué buena la grasita, cómo queda. Acá mismo le vamos a poner un poquito de sal. O sea, ya finalizó el proceso y apenas le vamos a echar la sal. Sí. Durante la parrilla no le adicionamos nada, solamente el chimichurri. Pero igual eso depende del parrillero, ¿no? Ok. Hay parrilleros que lo hacen de una forma, otros de otra, ¿eh? ¿Por qué prefieres hacerlo así? Porque en realidad no... la sal gruesa, esta sal marina, le levanta mucho el sabor a la carne. Igual va a tomar solo lo que necesita. Pero si le ponemos mucho sal antes, corremos el riesgo de que quede demasiado salado. Se deshidrata y también se seca. Sí, también hace como una especie de costra y también arruina mucho la parrilla. Listo, terminamos entonces nuestro emplatado y hazle una invitación. Pues yo creo que ya todos los televidentes deben estar suficientemente curiosos de dónde es este lugar tan delicioso y si siempre tienen pues como esta musiquita para amenizar. Acá tenemos un poquito de perejil deshidratado que le ponemos para adornar. Señora, esto en la casa lo puede hacer muy fácil. Simplemente pone el perejil al sol y después lo amasa un poquito con el mortero y le queda ya lindo y bonito
el perejil deshidratado, muy sencillo. A ver si puedo con esto así. Le vamos a poner este morroncito, le decimos nosotros pimentón. Para los argentinos de decoración. Es morrón. Sí, para nosotros es morrón. ¿Cómo se hace? Rápidamente, contanos. Rápidamente, el pimiento lo queman en la parrilla, le sacan la piel y en aceite lo pueden poner para que les quede así como está. Ya lo último, les ponemos unas papitas. Bueno, perdonen la manito, pero ahora lo estamos haciendo para ustedes nada más. No, y nuestras manos. Es un plato que queda para decoración acá. Aseadas, porque sí, también pues, nos estamos cuidando. Totalmente, claro que sí. Bueno, recuérdanos dónde está ubicado el restaurante. Bueno, nosotros estamos en Provenza, carrera 34, número 784. Tenemos shows en vivo todos los días, martes y miércoles, ensayos abiertos después de las 7 de la noche. Jueves, viernes y sábado tenemos orquestas en vivo con pareja de baile, viernes y sábado, y domingos a mediodía. Aparte de esta música maravillosa, también hay baile. ¿También qué? ¿Baile? Hay baile. Sí, claro. No, también tenemos baile, todo completo. Hay que venir. Sí, si vas a venir, avísame, así te espero con el mate. Pero por supuesto. ¿Y has probado ya el mate? No, no he probado mate, pero yo creo que este es el lugar para hacerlo. Televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Al chef Marcelo, muchísimas gracias por compartir estos conocimientos de tu cultura. Y pues a Marco por acompañarnos con el bandoneón. Muchísimas Marcelo. Gracias a vos y a toda la producción. ¿Quieres cantar? Por a favor. Vamos. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida. Para nuestro corte del día de hoy utilizamos churrasco o chata, un corte preferiblemente grueso de 200 gramos. Y lo pusimos sobre la parrilla hidratada en chimichurri. No le adicionamos ni sal, ni pimienta, ni nada más. Para acompañarlo hicimos una ensalada con lechuga, tomate, frutos secos y una reducción de balsámico. La carne le dimos un término de 3/4 y para eso la dejamos unos 4 minutos por cada lado. Espero que se animen a preparar esta receta o a venir aquí a la tanguería y disfrutar de esta música y este sabor argentino. Nos vemos.